Buenas noches, les habla Carlos Fernando Chamorro. Bienvenidos a una nueva edición de Esta Noche. Gracias por sintonizarnos a través de nuestro canal de video en YouTube Confidencial NICA para seguir derrotando la censura televisiva. Gracias a todos los medios digitales, radiales y televisivos que se enlazan con nuestra señal. Radio Corporación, 100% Noticias, Tica Visión en Costa Rica, Radio Voz y Notimat en Matagalpa, Radio Camuapa, Radio La Costeñísima en Bluefields, Radio Juvenil en Bilwi, Radio Libertad en San Francisco, California. Gracias también a Nicaragua Actual, Despacho 505, Artículo 66 y República 18. Este fin de semana, la dictadura ordenó a la Dirección General de Aduanas suspender el bloqueo que durante 75 semanas ha mantenido contra el diario La Prensa en un acto de censura para impedirle el acceso al papel y a los materiales de impresión. El diario La Prensa ha confirmado que esta mañana se inició un proceso de inspección de toda la materia prima que se encuentra retenida en las bodegas de la Dirección de Aduanas desde hace más de 500 días. Para constatar el estado en que se encuentran los productos antes de ser trasladados al periódico. El levantamiento del bloqueo aduanero y, por lo tanto, la derrota política de esta forma de censura administrativa contra la prensa es un resultado de la protesta permanente del periodismo independiente, de la presión nacional e internacional y de las gestiones del nuncio apostólico con el gobierno que abrió un canal de comunicación directa. Se trata de la restitución de un derecho elemental, cuya anulación impuso enormes costos para la prensa como empresa que aún no han sido calculados porque está pendiente todavía una negociación para desaduanar y recuperar esos insumos importados. Pero también significa un enorme costo para los ciudadanos que se han visto afectados por las restricciones en la difusión de información y del pensamiento. La suspensión del bloqueo contra la prensa es una conquista democrática que va en la dirección correcta y que demuestra que el estado policial impuesto por la dictadura en Nicaragua es insostenible. Por ello, desde este programa seguimos demandando la liberación de todos los presos políticos y el levantamiento del estado de sitio policial para que se restituyan plenamente las libertades democráticas, incluyendo la libertad de expresión y la libertad de movilización. En particular, demandamos el cese de la censura televisiva, que aún se mantiene, y la suspensión de la confiscación de facto de Confidencial y 100% Noticias. La semana pasada estuve afuera de las instalaciones de Confidencial, que siguen ocupadas de forma ilegal por la Policía Nacional desde hace más de un año, como lo pudo constatar la colega periodista Tiffany Roberts de Univisión, que me entrevistó en ese lugar, igual que antes entrevistó a Aníbal Toruño en las ruinas de Radio Darío, que fue destruida por los paramilitares en León, y después entrevistó al colega Miguel Mora en las afueras de 100% Noticias, que también sigue ocupado por la policía. Por ello, después de este primer paso, que significa la suspensión del bloqueo aduanero contra la prensa, demandamos que cese la ocupación policial de los medios, así como el asedio y la persecución contra los periodistas, para que se restituya plenamente la libertad de prensa. Esta noche hablaremos con Edwin Carcache, dirigente estudiantil y excarcelado político, quien ayer anunció de forma sorpresiva su renuncia a la Alianza Cívica. Le presentaremos una entrevista con Mario Arana, reelecto como presidente de AmCham la semana pasada, sobre el papel que juega este gremio empresarial en la búsqueda de una salida política a la crisis nacional. Analizaremos una normativa del Ministerio de Gobernación que pretende imponer un control político sobre las organizaciones no gubernamentales con Jorge Mendoza, vocero de CODENI y coordinador del Foro de Educación. Y al final del programa, una entrevista con nuestro crítico de cine, Juan Carlos Ampié, sobre los pronósticos de los premios Oscar que se entregan el próximo domingo y la caricatura animada y comentada de Pedro Javier Molina. Empezamos con el reporte de las noticias con Cindy Regidor.
Hola, ¿cómo están? Gracias por acompañarme aquí en el reporte. Hoy les contamos sobre el mecanismo de control impuesto a ONGs, las razones de la salida de Edwin Carcache de la Alianza Cívica y las reacciones a esta noticia, la reapertura de las comisarías de la mujer y qué dijo Trump este martes acerca de Nicaragua. Este miércoles se dio a conocer que el nuncio apostólico gestiona la liberación del material de impresión del diario La Prensa, que la Dirección de Aduanas ha mantenido por 75 semanas. En un comunicado, el medio independiente dijo que Waldemar Sommertag inició gestiones para que dicho embargo aduanero sea levantado, ya que viola la libertad de expresión y el libre acceso a la información de todos los nicaragüenses. Los directivos de La Prensa anunciaron que se ha iniciado un proceso de revisión de la materia prima que se encuentra en las bodegas de la DGA y almacenes fiscales. También manifestaron que la retención ilegal ha creado una cuantiosa deuda por bodegaje generada por el bloqueo aduanero y que consideran que dicha deuda no debe ser asumida por la prensa. El Ministerio de Gobernación ha dictado una normativa que busca mayor control sobre las organizaciones no gubernamentales. De manera implícita, la normativa prohíbe a las organizaciones intervenir en la promoción de derechos humanos y democracia, bajo un supuesto interés de luchar contra el terrorismo y el lavado de activos en Nicaragua. La normativa, aprobada en abril de 2019, se mantuvo oculta hasta diciembre de ese mismo año, situación que impidió que las organizaciones afectadas pudieran interponer recursos contra dicha normativa. Según el contenido de la nueva norma, el gobierno podrá intervenir una ONG cuando ésta se involucre en asuntos de carácter político partidario del país. No es la primera acción del régimen Ortega Murillo contra organismos de sociedad civil. En diciembre de 2018, de manera arbitraria, despojó de su personería jurídica y confiscó los bienes de 9 de ellos. ¿Por qué el universitario Edwin Carcache decidió retirarse de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia? El también excarcelado político dio sus razones este martes. En entrevista con la periodista Lucía Pineda, también excarcelada política, Carcache, quien se encuentra exiliado en Estados Unidos, anunció su renuncia al Consejo Ejecutivo de esa organización opositora y manifestó su frustración ante vicios de la política tradicional que persisten, dijo. Y hay que desenmascarar a estas personas que están deteniendo los procesos de unidad, porque es que yo pienso que tiene que darse ya, pues, o sea, tenemos que pensar en nuestro país. Carcache también expresó sentir exclusión hacia los jóvenes en las dinámicas de tomas de decisiones de la Alianza Cívica y que espera que su decisión abone a la reflexión de los involucrados. Al explicar las razones de su renuncia, Carcache también acusó a Medardo Mairena del Movimiento Campesino de tener doble discurso. Esta es la respuesta de Mairena ante ese señalamiento. Queremos una unidad sin exclusión o una gran coalición sin exclusión, como lo querramos llamar, y eso lo hemos mantenido siempre firme, y fuera de la alianza, y nosotros hemos dejado claro la importancia de ser autónomo como movimiento. Ante la pregunta de Pineda sobre si el movimiento campesino pasaría a ser movimiento o partido político, Mairena dijo que no es una opción que se ha considerado hasta hoy, pero tampoco lo descartó hacia el futuro. Miembros de la Alianza Cívica también reaccionaron a la decisión de Carcache. Que espero la reconsidere, porque siempre la Alianza Cívica va a estar con él apoyándola. El régimen Ortega Murillo anunció que a partir de esta semana reabrirá las comisarías de la mujer. La noticia llega luego de una serie de casos de femicidios en el primer mes de 2020. El régimen actual ordenó sin explicar motivos el cierre de estas comisarías en 2016. 4 años después, Rosario Murillo anuncia que relanzarán las instituciones creadas como la Ruta de Acceso a la Justicia para las Mujeres Víctimas de Violencia, bajo una campaña denominada Mujeres por la Vida. Las organizaciones que defienden los derechos de las mujeres han señalado la pasividad del régimen ante el alto número de femicidios. Le acusan de haber debilitado la Ley 779 contra la violencia hacia la mujer, de manipular las cifras de violencia de género y de priorizar la ejecución de la represión de ciudadanos opositores antes que garantizar la seguridad de la ciudadanía y de las mujeres en particular. Nicaragua alcanzó en el discurso sobre el Estado de la Unión que Donald Trump ofreció este martes ante el Congreso. We are supporting the hopes of Cubans, Nicaraguans, and Venezuelans to restore democracy the United States is leading. Trump también llamó tirano a Nicolás Maduro y mostró su apoyo al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, quien fue invitado al acto.
El gesto fue aplaudido y ovacionado por republicanos y demócratas. Guaidó y Trump se reunieron en privado este miércoles. El mandatario estadounidense que busca la reelección y que enfrenta un juicio político sobre el que no se refirió, pronunció un discurso proselitista anti-inmigrantes. La demócrata Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara Baja y quien dio inicio al proceso de impeachment contra Trump, rompió la copia del discurso que el mandatario le había dado. Antes, Trump había ignorado el saludo de Pelosi, dejándola con la mano extendida. Les recomendamos el testimonio de María Ruiz, presa política excarcelada, detenida por casi 6 meses y víctima de tortura por parte de la policía. Véanlo en nuestro canal de YouTube Confidencial NICA. Hasta aquí el reporte de las noticias. Nos vemos pronto. Esas son algunas de las noticias que tuvieron más impacto en la jornada de hoy. Y ahora nos comunicamos vía Skype hasta California, donde se encuentra en el exilio el preso político excarcelado y dirigente estudiantil Edwin Carcache, quien ayer, de forma sorpresiva, renunció a la Alianza Cívica. Edwin, tu carta de renuncia habla de problemas en el desempeño de la Alianza y que las comisiones de trabajo no están funcionando, pero también has hecho críticas al movimiento campesino, a los empresarios y a los partidos políticos sobre los problemas en la conformación de la coalición. ¿Cuál es el motivo de fondo de tu salida? Sí, yo creo que se trata del tiempo y de la realidad en la cual estamos viviendo. Hay mucha desesperación, no solamente en el exilio, sino la persecución que hay en cuanto a excarcelados, los contratos de maltrato y las violaciones a los derechos humanos. Creo que ya hay que darle salida al asunto y hay que ser más claro en este aspecto. Es decir, los partidos políticos que estarán negociando con el régimen, que tardan demasiado en por ejemplo, respaldarlo, el tema de la reforma electoral, en respaldar que realmente sí se necesita el camino de la unidad. Todos hablamos de unidad, pero al momento de hacerlo, creo que queda en evidencia que hay otras cosas de por medio. Entonces, hay que mostrar constancia y creo que necesitamos resultados cuanto antes, y eso es prácticamente lo que me lleva a decidir, a tomar esta decisión. ¿Tu renuncia es un acto de protesta? Se puede decir que mi renuncia es un llamado de atención, sin duda alguna, don Carlos, y estoy exigiendo por esta forma de que nos incluya la juventud. Es decir, sería como una forma de decir ahora, bueno, nosotros estamos dispuestos a participar como jóvenes y entrar a esta coalición siempre y cuando los jóvenes vayamos adelante y que se permita que realmente la juventud, que se vea ese relevo generacional en todas las organizaciones que se llaman oposición en Nicaragua. Pero en la Alianza hay agrupaciones de jóvenes que siguen presentes. ¿Se puede promover la unidad desde fuera de la Alianza y la UNAP? Sí, se puede, sin duda. La lucha, pues, yo la hice en la calle, don Carlos, y creo que esta vez desde el exilio también la voy a hacer. Y cuando tengamos consolidado algo y trabajado algo, sin duda alguna, y cuando ya se avance, ¿verdad?, en el tema de la coalición, nosotros vamos a retornar a Nicaragua para precisamente participar y sobre todas las cosas ser ese agente de cambio que necesitamos en nuestro país. Y eso es a lo que me refiero cuando hablo, por ejemplo, del tema de la clase política tradicional, ¿verdad? Estar siempre en los mismos dilemas, las acusaciones de los unos con los otros. Creo que esta vez hay que irle dando salida a este tema y ser, pues, más claro y ser más contundente, sobre todo como un brazo único y opositor que le haga frente al régimen, pues, porque ya tenemos mucho tiempo y hay un desgaste muy enorme. Has criticado al movimiento campesino y al liderazgo de Medardo Mairena de tener un doble discurso. ¿Cuál es tu reclamo específico al movimiento campesino? Sí, porque estamos en un proceso de coalición, por ejemplo, hay espacios donde dentro de la alianza se les ofrecen, ¿verdad?, para las reuniones y que no participan. Entonces, ha habido un abandono y pues yo creo que eso es justo que la población general lo sepa, pues, y que realmente si se sienten desplazados porque no participaron de estos espacios, y creo que hay que ser sincero en este sentido. Yo me estoy retirando, y lo digo así, me retiro, ¿verdad?, de la alianza, pero voy a continuar siempre en la lucha. Y como digo, yo creo que la juventud tenemos un papel fundamental, y a pesar de que existan organizaciones trabajando dentro de estas organizaciones, creo que se necesita algún
un mayor empeño de parte de la juventud, y me refiero también a estas organizaciones políticas partidarias que tienen personería jurídica, que en este sentido siempre son las mismas personas de siempre, y que creo que ya es momento, pues, pero es un momento de cambiar, y el cambio pues tiene que hacerse desde nuestras organizaciones, pues. Si queremos no reelección, por ejemplo, estamos hablando y siempre nos encontramos con las mismas figuras. Creo que por ahí va el asunto, don Carlos, y hay que ser un poquito más preciso, ¿verdad?, con la gente y ser más, y constatar y ganarse esa confianza realmente en la práctica. También te retiraste del movimiento estudiantil 19 de abril que representabas en la Alianza. ¿Tuviste alguna diferencia con tus compañeros? Y te digo esto porque hay una versión de que ellos planeaban sustituirte. Resulta de que se estaba trabajando una suplencia física, ¿verdad?, en cuanto a las reuniones, ¿verdad?, que se iban a estar realizando dentro de la coalición, porque yo estoy desde el exilio, por supuesto, pero hay alternativas, ¿verdad?, que permiten que eso, superar esas metas, pues, y Abril nos enseñó precisamente a eso, que la tecnología nos ayudaba a superar esta barrera. Yo no voy a dejar el movimiento estudiantil, pero sí tengo que valorar ahora de qué forma trabajar, porque si el movimiento continúa dentro de la Alianza Cívica, yo tendría que respetar la decisión del colectivo, ¿verdad?, y de qué forma podemos seguir colaborando con mis hermanos, ¿verdad?, dentro del movimiento estudiantil, pero sí apunto, la verdad, a que conformar un movimiento joven de liderazgo político y de formación política para generar el cambio en nuestro país, sin duda alguna, y que estaríamos dispuestos a trabajar con la coalición siempre y cuando se den resultados concretos y que exista un poco más de compromiso de parte de todos los miembros. Edwin, estás hablando de crear otro movimiento estudiantil. ¿No apuntaría eso a más dispersión cuando estás demandando que haya más unidad? Sí, lo que pasa es lo siguiente, don Carlos, e insisto, ¿verdad? Yo creo que la coalición tiene que ir encabezada por la juventud, ¿verdad? Y si hacia nosotros se nos desplazan de estos espacios, hay una gran preocupación porque no se está mostrando una sinceridad, ¿verdad? No se está mostrando una sinceridad plena, y en este aspecto, pues, la realidad, el tiempo que vivimos, lo que sufrimos persecución, lo que mis hermanos escarcelados, por ejemplo, es diferente a los que participamos de estas otras reuniones, ¿verdad? Es una realidad obviamente muy contraria. Quisiéramos avanzar lo más pronto posible, y sabemos que en todo momento siguen encarcelando hermanos, siguen haciéndole la vida imposible, dándonos muerte civil a los escarcelados, molestando a nuestros familiares, y es una cuestión de que no los tomamos en cuenta al momento de hacer estas reuniones y sobre todo, pues, de llegar a resultados más concretos. Entonces, yo estoy proponiendo la participación de la juventud, estoy proponiendo de hacer un relevo generacional, y estoy dispuesto a participar de la coalición, como siempre he dicho, siempre y cuando realmente existe un compromiso de tiempo completo y que realmente se piense en Nicaragua primero, más allá de un cargo político, más allá de seguir con esa política tradicional. Creo que hay que hacer algo importante, y cuanto antes, pues, para ayer es tarde. En el liderazgo de la Alianza también están otros jóvenes universitarios como Max Jerez, Lester Alemán y otros que siguen participando. ¿Estás en comunicación con ellos o tenés discrepancias sobre el papel que están desempeñando? No, yo estoy en comunicación con Lester, por ejemplo, con Max, con todos los muchachos que están dentro de la Alianza, incluso con los muchachos del movimiento estudiantil, que son de la organización a la cual yo pertenezco. Pero creo que esto tiene que marcar un punto, tiene que ser un encabezado nuevo, ¿verdad?, donde la juventud estemos al frente. Creo que aquí es donde ellos tienen que agarrar la batuta, donde hay que participar una mayor inclusión de la juventud, participación organizativa en las universidades, en el territorio, y aumentar esa parte. Es decir, que toda la gente que tiene experiencia política le comparta a la juventud realmente ese conocimiento, y que nos permitan seguir en estos espacios de incidencia, ¿verdad? Yo creo que ahí debería de haber un compromiso de parte de la organización, ¿verdad?, para trabajar este tema, pues. También hiciste señalamientos al sector empresarial que está representado en la Alianza a través de las cámaras del COSEP. Ellos dicen que solo tienen un voto, igual que los estudiantes e igual que los campesinos, y que no tienen un papel hegemónico en la Alianza. ¿Qué esperas del sector empresarial en esta lucha?
Bueno, espero que el sector empresarial apoye a la juventud, ¿verdad? Y a que apoye siempre al sector víctimas. Y sobre todo, pues, de que crear un poco más de contundencia, un poco más de presión, porque sí se puede hacer, a pesar de en estos tiempos de represión, ¿verdad? Uno puede organizarse, a pesar de la represión, uno puede. Se puede hacer algo. Siempre hay opciones y bueno, que en este sentido, pues yo creo que hay que darle la oportunidad a lo nuevo, a lo joven, y es a lo que quiere realmente la población nicaragüense. Pues creo que si se pudiera, ¿verdad? Ellos pueden respaldar perfectamente a la juventud y apoyarla, ¿verdad? En ese aspecto, y creo que es el momento. Hay que tomar un poco más de compromiso en ese sentido. Hasta hace una semana estabas como parte del trabajo internacional de la Alianza Cívica, estuviste representándole ante Naciones Unidas. ¿Qué vas a hacer ahora desde el exilio? Bueno, yo continúo, ¿verdad? Mi incidencia cuando tengo invitaciones, por ejemplo, de algunas universidades aquí en Estados Unidos para hacer hincapié de lo que está ocurriendo en Nicaragua, de las constantes violaciones de derechos humanos, de cómo se trata de transformar esta cultura política y cómo la juventud hoy en día, pues, tenemos ese desafío. Importante, ¿verdad? A pesar de la persecución y todo este tipo de cosas, yo voy a seguir trabajando en ese sentido, no tengo ningún inconveniente, tenemos muy buena relación con muchas personas aquí afuera y muchos hermanos que están en la diáspora, en Estados Unidos, pues apoyan, ¿verdad? A que se siga haciendo este trabajo de incidencia porque hay todavía. Muchas personas que desconocen de la realidad que se vive en nuestro país y que sí pueden seguir apoyando para que el gobierno de Estados Unidos siga presionando el régimen de Ortega y su mujer. Los exiliados en Costa Rica, en Estados Unidos y en otras partes están demandando condiciones de seguridad y condiciones políticas para regresar a Nicaragua y reintegrarse a la lucha cívica. ¿Qué demanda vos en particular para regresar y para que todos puedan retornar? Sí, sin duda alguna, el tema del retorno seguro del exiliado es algo que yo siempre lo he indicado, siempre ha sido mi bandera, al igual que la libertad de los presos políticos. Y es decir, necesitamos una organización internacional que pueda permitir y dar y ver y constatar que realmente nosotros podemos volver a Nicaragua, porque hay una realidad. Se han devuelto personas como, por ejemplo, Carlos Bonilla, que estaba en Costa Rica, se devolvió a Nicaragua, le han metido droga y ahora lo acusan, pues, y está en una prisión de máxima seguridad donde hasta está corriendo graves problemas de salud, pues. Entonces, no hay condiciones en Nicaragua y se tiene que trabajar esto. O sea, la coalición tiene la responsabilidad cuanto antes y pienso yo que debe ser el primer mandato esto, o sea, garantizar el retorno seguro del exiliado como un primer plano. O sea, aparte de la reforma electoral que tiene que ser la que el pueblo está pidiendo, ¿verdad? Eso es lo que dice el estudiante universitario Edwin Carcache desde el exilio. Continuamos con Mario Arana, presidente de AmCham y miembro de la Alianza Cívica. Hola a todos, soy Camilo Egaña, CNN en español. Les sugiero, les recomiendo, les pido por favor que se suscriban al canal Confidencial Nica en YouTube. De esa manera se rompe el muro, el dique. Evitan los zarpazos de la censura. Es lo menos que se puede hacer, ¿vale? El jueves pasado, la Cámara de Comercio Americana Nicaragüense eligió a seis directivos que, junto con otros seis miembros ya electos, reeligieron a Mario Arana como presidente de AmCham. ¿Cuál es el papel de este gremio empresarial en la crisis nacional y en la Alianza Cívica en este tercer año de recesión económica? Veamos lo que nos dijo Mario Arana en la siguiente entrevista. Mario, gracias por estar en este programa. Gracias, Carlos Fernando, por la invitación. La elección de la Junta Directiva de AmCham el jueves de la semana pasada fue altamente participativa y competitiva. ¿Qué hay detrás de ese dinamismo, de esa competencia? Yo diría que AmCham desde el 2018 viene siendo un foro donde el sector empresarial se siente representado, se siente cómodo y donde se están expresando las distintas corrientes sobre las visiones que hay del sector privado con respecto a Nicaragua. Y se han podido contrastar, chocar, ¿verdad? Entonces, ese espacio lo ha representado AmCham, digamos, ¿verdad? Donde se pueden expresar
Y nosotros hicimos énfasis en una campaña, en una promoción del voto, del derecho al voto, como un ejemplo de un proceso democrático, bien conducido, transparente. Y eso ha entusiasmado pues, a la gente. Decidieron darle un respaldo porque tuvimos este año la segunda más alta participación que hemos visto, pues, ¿verdad? En los últimos tres. La tendencia hace unos años era de que algunos empresarios incluso rehuían participar y asumir cargo en algunos gremios, en algunas instituciones. En este caso aparecieron nuevos candidatos como Piero Cohen, que fue electo, y algunos otros en la junta directiva. Así es, ha cambiado. O sea, cada quien está asumiendo su responsabilidad, reconoce que el sector empresarial no puede estar al margen del proceso de transformación, de cambio que se está produciendo en Nicaragua, que tiene una responsabilidad y que debe de ejercer ese liderazgo y ocupar esos espacios para ello, ¿no? Ahora, ¿cuál es la incidencia real que puede tener AmCham en la crisis nacional? ¿Puede contribuir a inclinar la balanza de alguna manera hacia lo que el país está demandando, que es una salida política? Bueno, hemos venido haciendo eso, Carlos Fernando. Nosotros participamos en la segunda ronda de negociaciones con el gobierno como AmCham, pues, ¿verdad? Y con el mandato de toda su junta directiva, y que creo de que esta elección, la participación, alta participación, fue un espaldarazo a ese accionar, a esa responsabilidad que hemos asumido, y es decirnos, bueno, estamos con ustedes, ¿verdad? Y estamos con el país. Es decir, tratando de encontrar una salida, porque ahí fuimos muy claros en decir qué es lo que estamos haciendo. Hemos sido claros a lo largo del año en discutir entre nosotros qué es lo que estamos haciendo. Es decir, todo el mundo sabe ahí que aquí se necesita una salida política para resolver la crisis económica, ¿verdad? Y que realmente entre más temprano se haga esto, es mejor para todos. Y que no va a haber negociación económica sin resolver el problema político. Es decir, eso lo hemos dicho con mucha claridad, eso hay consenso sobre eso, que esta es una oportunidad que el país se tiene que dar para verdaderamente construir una sostenibilidad a largo plazo que no la teníamos en la institucionalidad que había en Nicaragua, y claramente este grupo de empresarios eso lo tiene muy claro. Estamos iniciando el tercer año consecutivo de recesión económica, hay una voracidad tributaria del gobierno, reducción de subsidios y mayor presión sobre la familia y sobre las empresas. ¿Cómo reaccionan los grupos empresariales que están en AmCham? Algunos son exportadores de Estados Unidos, otros están en el mercado interno, a esta tendencia recesiva. Hay gente que dice, bueno, se están acomodando a la recesión económica. No, realmente hay una alta preocupación y un alto deseo de que se le encuentre una salida a la crisis. Y precisamente por eso este involucramiento, porque no estás ahí pasivamente. Lo que querés es aportar a la solución. Y está claro en alguna medida que las políticas fiscales, hay una realidad, ¿verdad? Es decir, por un lado, pero también hay un castigo al sector empresarial que está implícito en esto, ¿no? Y que es parte de ese juego político en donde se está pretendiendo someter al sector empresarial para que sea dócil, pero no necesariamente está dispuesto a hacerlo. Y lo que tienen que entender el país, creo yo, es que estamos en esta lucha juntos, es decir, que estamos con el pueblo tratando de cambiar Nicaragua por una libertad en el futuro, por una democracia, por una institucionalidad que prácticamente es lo que nos ha llevado a la crisis que hoy tenemos. Pero las voces de los grupos empresariales no se escuchan. Bueno, se escuchan, en este caso, los gremios, se escucha AmCham, la Cámara de Comercio, la Cámara de Industria, y la gente dice, bueno, los grupos empresariales no se exponen porque tienen temor de represalias y no se atreven a tomar riesgo. Bueno, yo creo que es al contrario, yo creo que han venido todos jugando un papel. Si te recordás, han habido dos cartas donde firmaron muchos de los empresarios, digamos, más grandes del país. Por otro lado, fueron los que estuvieron detrás de la segunda ronda de negociación, ¿verdad? Es decir, y estoy claro de que hasta consecuencias están sufriendo como resultado de ese papel. Pero en ese sentido, pues, la verdad es que sí hay un consenso, sí hay una claridad de que este país tiene que transitar hacia un nuevo orden, que el modelo que traíamos ya no es funcional ni probó ser viable. Verdaderamente, y que hay que repensar el futuro y ser parte activa de la conformación de esa nueva Nicaragua. ¿Cómo definen el futuro? Alguna gente dice, bueno, el modelo corporativista o el llamado modelo de diálogo está muerto y enterrado. No hubo una autocrítica, no hubo una reflexión de fondo sobre qué ocurrió, pero ¿cuál es el futuro? Es decir, ¿cuál es la propuesta del sector empresarial, o por lo menos desde AmCham? Bueno, hoy por lo menos ese planteamiento está dentro de la alianza.
es decir, porque es donde estamos inmersos el sector empresarial y dentro de ahí hemos hecho nuestros aportes. Y efectivamente el modelo de desarrollo se ve como un modelo de desarrollo incluyente, como una apuesta fuerte a la institucionalidad. O sea, ya no se trata de llamar por teléfono al gobierno para que te resuelva tu problema. Se trata de crear una institucionalidad y un Estado de Derecho que le dé a todos oportunidades por igual. En ese sentido creo que hay claridad y si vos lees el decálogo de la alianza, inclusive si vos lees las propuestas que hoy están sobre la mesa en la UNAP o desde el mismo COSEP, pues hay mucha homogeneidad y hay claridad de que hay un modelo nuevo por construir y que todos tenemos que caminarnos en esa misma dirección. Vos formas parte del plenario de la Alianza Cívica, has estado anteriormente en los equipos de negociación. La Alianza hoy, junto con la UNAP, está promoviendo la creación de una coalición y la gente dice, ¿y qué es lo que falta para que puedan tomar decisiones, para que puedan presentar esta coalición, una estrategia de lucha para lograr finalmente una reforma electoral? ¿Por qué no se puede realizar esta coalición? Bueno, mira, la coalición como invitación se hizo hace un par de semanas atrás, digamos, ¿verdad? Se ha hablado de la necesidad y la importancia de la unidad. Y se ha venido desarrollando un trabajo, tal vez silencioso, de esfuerzo conjunto entre UNAP, Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y partidos políticos especialmente, en torno al tema de las reformas electorales. Es decir, a tal punto de que vas a ver, Carlos Fernando, esta semana, creo yo ya, un planteamiento donde los partidos políticos, junto con la Alianza y la UNAP, se van a manifestar públicamente de forma conjunta sobre este tema. Entonces, ese es el esfuerzo unitario de unidad, digamos, que está produciendo resultados y que se viene dando en paralelo a que está en el proceso de negociar la gobernanza y los pesos de los miembros de esa coalición, que es un proceso que requiere construcción de confianza, que es un proceso que requiere de establecer relaciones, de tener conversaciones. ¿Y qué es lo que está ocurriendo, verdad? Es decir, entonces, y en eso también hay mucho posicionamiento, pues, ¿verdad? Es decir, por eso vemos a alguien emergiendo con un discurso, ¿verdad?, para tratar de distinguirse de los demás y ganar espacio. Entonces, lo que estamos ante una negociación de la conformación de esa coalición entre las distintas fuerzas que serán parte. Pero una declaración de coincidencia o de intenciones sobre la reforma electoral será bienvenida, pero no cambia el balance de fuerzas, el equilibrio político del país. Lo que otra gente está demandando, y acaba, por ejemplo, de producirse la renuncia de Edwin Carcache a la Alianza, dice, se requieren acciones, se requiere presión, se requiere una estrategia de lucha realmente para llegar a esa reforma. Bueno, yo creo de que estamos, como te digo, en un proceso de negociación. Es decir, y entonces algunos dicen, por estar en la negociación no estás en la movilización, ¿verdad? Pero bueno, realmente esa es la gran decisión que se está tomando, hemos llegado al convencimiento que tenemos que organizarnos. No podemos ni siquiera ser efectivos con la movilización si no hay detrás una organización. Y eso es realmente a lo que se le debe de poner énfasis en este momento. O por lo menos ese es mi punto de vista, pero creo que es lo que está ocurriendo en la práctica. ¿Se van a organizar como alianza, como UNAP o como coalición? Bueno, es decir, por el momento que todo el mundo se organice lo mejor que pueda con su base, verdaderamente, y que construyan sus bases, que construyan sus vínculos de comunicación y de trabajo conjunto, ¿verdad? Es decir, eso es lo que anda haciendo el movimiento campesino, eso en cierta forma lo está haciendo la UNAP, y a veces lo hace conjuntamente con la alianza o separado, pero lo importante es que se haga, porque eventualmente todas estas fuerzas van a confluir, van a converger en la coalición, y todo ese esfuerzo va a contribuir entonces al trabajo que hay por delante, que básicamente construir una alternativa potencialmente política pues, en el país. El presidente Trump ayer en su discurso sobre el Estado de la Unión habló brevemente sobre Cuba, Venezuela y Nicaragua. Hoy recibió en la Casa Blanca al presidente Juan Guaidó, al que le brindó un gran espaldarazo político. ¿Se espera otro tipo de acciones, digamos, más severas del gobierno de Estados Unidos o de la comunidad internacional en relación
al nulo avance que hay en Nicaragua hoy con el régimen de Ortega en cuanto a liberación de los presos, restablecimiento de libertades públicas y reformas políticas? Bueno, es lo que hemos escuchado, ¿verdad? Que la comunidad internacional está muy preocupada por ver que en Nicaragua realmente haya un proceso de restablecer la justicia, restablecer las libertades y obviamente construir la democracia, que nos hace falta, ¿verdad? Es decir, y sabemos y entendemos que Estados Unidos precisamente pues, ha dado múltiples manifestaciones como nuestro socio principal comercial y de inversiones de estar comprometido pues, con una salida, con una solución, porque ellos tienen preocupaciones de seguridad nacional y nosotros entramos en eso verdaderamente. Y América Latina, claramente, por eso es el viaje de Pompeo, pero también es lo que estamos escuchando de los personeros pues, del gobierno de la administración norteamericana. Entonces, claramente el mensaje de haber tenido la visita de Pompeo en Costa Rica, hablando sobre Nicaragua con el presidente de Costa Rica y con la oposición, es un mensaje más contundente, no puede verlo, de interés por solución en el caso de Nicaragua. Y lo menciona el presidente Trump en su discurso de anoche, ¿verdad? Ahora, pero igual está la Unión Europea. Los dos principales socios comerciales nuestros, es decir, quieren una salida en Nicaragua, una salida a la crisis política, en realidad enfocadas en reformas electorales a estas alturas del juego y en una futura elección. ¿No hay, Mario, una expectativa sobredimensionada sobre el peso que puede tener esa influencia externa? Es decir, Ortega tiene 2 años y más de mantener el país bajo un estado primero de represión y matanza y ahora un estado policial, a pesar de la presión externa. Bueno, yo creo que la presión externa es un componente entre muchos otros. Es decir, importante es lo que se haga a nivel interno, ciertamente. Importante es lo que ocurre dentro del sandinismo mismo. Es decir, que las fuerzas del sandinismo se pregunten si la conducción, si las decisiones que están tomando son las correctas o no lo son, ¿verdad? E igual, como te digo, es decir, estas fuerzas todas tienen que de alguna manera converger en ganar pues, el espacio para el cambio, ¿no? ¿Dónde están los empresarios sandinistas o los sectores del gobierno sandinista que habían estado insertos en la economía privada, en la producción, en el comercio, en los grandes grupos económicos? Mira, asumimos y esperamos que estén tratando igual que todos en Nicaragua de darle una salida pues, a esta crisis, ¿verdad? No lo sé, no tengo conversaciones con ellos pues, realmente. Pero el punto y lo importante, Carlos Fernando, vos lo que decís es correcto. Nosotros no podemos poner esto en manos de los países. Esto es un trabajo nuestro de los nicaragüenses. Y por eso es que la organización de todos, la visión de unidad, la necesidad de unidad para generar pues, el cambio y los cambios que necesitamos es fundamental, pues, porque las reformas mismas, la transparencia del proceso que tengamos hacia adelante va a depender de la fuerza política que podamos ejercer. ¿Tu reelección como presidente por parte de la Junta Directiva de AmCham tiene un mandato específico? Yo quisiera pensar que sí es, Carlos Fernando, y de todas maneras así lo leo. Es decir, yo creo que ahí hubo una participación fuerte y fue un respaldo al trabajo que hemos venido haciendo y que lo hacemos, normalmente tratamos de hacerlo público. ¿Pero cuál y es transparente. El mandato? ¿Qué es lo que le demandan las empresas de AmCham en tu caso? Una solución a la crisis política y recuperar los valores que son los valores intrínsecos a la Cámara, de libertades en el orden político, económico y social y un modelo incluyente de desarrollo. Con eso estamos comprometidos. Eso es lo que dice Mario Arana, presidente de AmCham. Y ahora continuamos con los planes del Ministerio de Gobernación para imponer el control político sobre las organizaciones no gubernamentales. El 19 de abril del año pasado, el Ministerio de Gobernación aprobó una nueva normativa para supervisión y control de organismos sin fines de lucro. El propósito oficial es la prevención del lavado de dinero y el terrorismo, pero según las organizaciones no gubernamentales, su objetivo es anular el derecho de asociación e imponer el control político de las organizaciones que promueven los derechos democráticos. Veamos lo que dice sobre esta normativa Jorge Mendoza, coordinador del Foro de Educación y vocero de la coordinadora de ONG Pro Derechos de la Niñez. Jorge, gracias por estar en este programa. Gracias a ustedes por compartir la posibilidad de que nosotros podamos exponer los criterios alrededor de esta nueva normativa del MIGOF, ¿no?
Esta normativa del Ministerio de Gobernación supuestamente es para prevenir el lavado de dinero y el terrorismo. ¿De qué manera afecta a las organizaciones no gubernamentales? En principio, la normativa está elaborada no para prevenir ni el financiamiento al terrorismo, ni el lavado de activos, ni el financiamiento a proliferación de armas de destrucción masiva. Es un instrumento que está sirviendo para mantener un control, establecer un control absoluto e interventor a la labor que realizan las organizaciones de sociedad civil en todas las esferas donde trabajamos, en los temas de niñez, en los temas de violencia, en los temas de educación, en los temas de desarrollo local. ¿Pero de qué manera se establece ese control político? Anteriormente las organizaciones deben de tener un registro en la dirección de asociaciones del ministerio, presentar sus informes. ¿De qué manera se impone el control? Sí, efectivamente las organizaciones hemos venido no solamente cumpliendo con lo que establece la ley 147, sino que también hemos venido afinando algunos mecanismos para promover la transparencia, para promover las auditorías sociales, las auditorías externas. Hemos hecho inclusive propuestas para reglamentar la ley 147. Este mecanismo viene a darle atribuciones ultrapetita a la Dirección de Registro y Control de Asociaciones para no solamente establecer nuevos requerimientos para el control y el registro de las asociaciones, sino también que viene a establecer mecanismos de intervención directa a las organizaciones sin establecer ningún mecanismo de escucha a las organizaciones que pueden ser de alguna manera seleccionadas para algún mecanismo de intervención, ¿no? La normativa habla de la prohibición de que las organizaciones no gubernamentales intervengan en política partidaria. ¿Cómo se interpreta eso? Organizaciones que promueven derechos democráticos, libertad de expresión, promoción del voto, libertad de movilización, ¿caerían bajo esa categoría? Efectivamente, la normativa pretende encasillar en el delito de terrorismo o en el delito de lavado de activos o en alguna conducta tipificada por el Código Penal para que las organizaciones estén sometidas bajo el escrutinio de tipo penal. En absoluto, nosotros hemos negado a cumplir con los requerimientos del Ministerio de Gobernación. Todas las organizaciones hemos venido cumpliendo, pero se están estableciendo algunos requerimientos que son imposibles de desarrollar y le deja a la Dirección de Registro y Control una facultad totalmente discrecional para interpretar precisamente cualquier conducta de promoción, por ejemplo, de los derechos de la mujer, para decir que la promoción de los derechos de la mujer constituye una labor de proselitismo político, en el sentido de que si vas a cuestionar los mecanismos de protección que actualmente, por ejemplo, son inexistentes al cancelarse las comisarías, entonces esa crítica o ese aporte o esa propuesta que van a hacer las organizaciones se interpretan como una actuación política partidaria, ¿no? Esta normativa entró en vigencia en abril del año pasado y entiendo que solamente se conoció públicamente en diciembre, pero se empezó a aplicar antes de que fuera el conocimiento público. Sí, la aprobación de la normativa el 19 de abril, tal y como aparece en el sitio web del Ministerio de Gobernación, tiene el propósito y cumplió ese propósito el que no se pudiera atacar legalmente por inconstitucionalidad. La actuación de... ¿Por qué decís que se aprobó el 19 de abril? Se aprobó el 19 de abril, pero para atacar un mecanismo de inconstitucionalidad nosotros tenemos 60 días una vez que entra en vigencia la normativa. Entonces la aprobamos el 19 de abril, la aprueban el 19 de abril, pero te la voy a conocer hasta octubre. Cuando vos venís y reclamás el instrumento, te van a decir, no, ya pasaron los 60 días para atacar de inconstitucionalidad una normativa. Efectivamente, la normativa es
a todas luces inconstitucional. ¿Cómo se ha aplicado hasta hoy? ¿Hasta hoy han sido multadas o advertidas o inspeccionadas alguna organización no gubernamental? Ya hay varias organizaciones que han recibido la visita al Ministerio de Gobernación, ya hay varias organizaciones que han sido multadas por el cumplimiento de una normativa que no se conocía. Entonces se impone la normativa y se establecen sanciones, hay un catálogo de sanciones económicas, hay un catálogo inclusive y calendarios que fueron antojadizos y que trastocan lo establecido por la ley 147. ¿A quién cubre esta normativa? ¿Tiene nombre y apellido? ¿Organizaciones nacionales, internacionales, las que tienen cierto tipo de actividad particular? El artículo 1 de la normativa establece que se va a aplicar los contenidos de la norma a todas las organizaciones de sociedad civil de carácter nacional o de carácter internacional. De hecho, varias de las multas que ya se han establecido corresponden a organizaciones internacionales de cooperación y precisamente a organizaciones de cooperación que apuestan al desarrollo local, a proyectos de agua, a proyectos de saneamiento, ni decir las organizaciones que estamos trabajando para proponer, por ejemplo, mejoras en la política educativa, mejoras en el sistema de protección nacional de la infancia, totalmente invasiva. Un hecho que a nosotros nos llama la atención, por ejemplo, es el que el Ministerio de Gobernación a partir de ahora puede, por la denuncia de cualquier persona en contra de la organización, puede establecer inclusive sin ningún procedimiento el nombramiento de una junta directiva provisional para ordenar los conflictos o los problemas que tiene la organización cualquiera. ¿Las organizaciones no gubernamentales han sido obligadas a suscribir alguna suerte de compromiso con de cumplimiento de esta normativa? A partir del 29 de febrero, fecha en la que las organizaciones tenemos que presentar los estados financieros y los informes de cumplimiento al MIGOB, los representantes legales de las organizaciones tenemos que firmar un compromiso expreso, una carta compromiso y un acta donde nos comprometemos a no participar y a no desarrollar programas que tengan que ver con política partidaria. Esto ocurre después que en finales de 2018 se le despojó de su personería jurídica a 9 organizaciones no gubernamentales. Ahora se impone esta normativa, por lo que estás explicando, no se puede recurrir porque ya transcurrió el tiempo legal. ¿Qué van a hacer? ¿Cómo reaccionan las ONG? A partir de este mes de enero, estamos constituidos en una plataforma de redes de sociedad civil. Esta plataforma empieza a identificar y ya tenemos un plan de acción para realizar una defensoría social, legal e institucional con los recursos que hasta ahora se pueden permitir, que no son muchos o casi nulos, pero vamos a iniciar un proceso para defender a nuestras organizaciones, particularmente porque se trata la normativa y la actuación del Ministerio de Gobernación de una violación al derecho constitucional contenido en el artículo 52 y en el 49, que todas las personas en Nicaragua, campesinos, trabajadores, profesionales, pueden organizarse, o sea, tienen derecho a organizarse. ¿Esto es un asalto o una amenaza adicional al derecho de asociación? Totalmente. ¿Cómo afecta a las organizaciones internacionales donantes que apoyan este tipo de programas en Nicaragua para promover derechos democráticos, para promover programas sociales? Es una limitación absoluta porque varias de esas organizaciones, la normativa pretende prácticamente sacarlas del juego de la cooperación, tratarlas del sector cooperante, porque están siendo amenazadas o advertidas de que si ellos están financiando a una organización que está promoviendo derechos políticos, por ejemplo, va a ser una organización que será sancionada y el propósito final de la normativa
el artículo 31 habla bien claro que el propósito final es que el Ministerio de Gobernación podrá solicitar a la Asamblea Nacional, a través de un procedimiento sumarísimo, la cancelación de la personería jurídica de organizaciones nacionales e internacionales. ¿Cuál es el estado de ánimo dentro de los directivos de esas decenas de organizaciones no gubernamentales? ¿Están manos arriba? ¿Tienen capacidad de reaccionar, de resistir? ¿Qué esperan de la ciudadanía? Creo que la constitución política sigue siendo un referente ético, normativo para el país, el más importante para seguir resistiendo, para seguir accionando, para seguir cumpliendo la misión y visión que nosotros tenemos en pro de los derechos de la niñez, en pro de los derechos de la mujer. Vamos a seguirlo haciendo como estamos resistiendo las limitaciones a los derechos constitucionales como libertad de expresión, como libertad de movilización, libertad de reunión. Vamos a seguir entonces realizando acciones que nos permitan ejercer con libertad nuestro derecho de asociación. Eso es lo que dice Jorge Mendoza, vocero de CODENI y coordinador del Foro de Educación. Continuamos con los pronósticos de Juan Carlos Ampié sobre los premios de la Academia de Hollywood. Que no me arranque. Hola amigos, soy Mario Ruiz de Garcín y los invito a suscribirse al canal de YouTube de Confidencial para recibir contenido de esta noche y de esta semana. Ahora más que nunca apoyemos a los medios independientes. Muchas gracias. El próximo domingo se celebra en Los Ángeles la ceremonia de entrega de los premios Oscar de la Academia de Hollywood. Y ahora nos comunicamos con nuestro crítico de cine, Juan Carlos Ampié, para conocer sus pronósticos. Juan Carlos, hay 9 películas nominadas en la categoría de Mejor Película, pero la competencia está centrada entre Joker, Parásitos y 1917. ¿Existe una favorita en las tendencias de la Academia? Mira, es bien difícil darte un pronóstico, creo yo, acertado sobre quién se va a llevar mejor película, porque realmente Parásito tiene un poder innegable. Sin embargo, en la historia de la Academia, nunca una película extranjera se ha llevado el Oscar a mejor película, propiamente dicho. Han habido 12 películas nominadas en esa categoría, producidas fuera de Estados Unidos o de Inglaterra. La más reciente fue Roma, apenas el año pasado. Pero realmente, si tuviera que decirte, reducir la pelea a dos, estamos entre Parásitos y 1917. 1917 de alguna manera conecta con el estereotipo del cine de calidad, entre comillas, que suele ser favorecido por los gustos más conservadores de la Academia. Entonces, en ese sentido, tiene tal vez un poquito de ventaja. En esa competencia está quedando fuera Joker y también El Irlandés de Martin Scorsese. Mira, realmente el caso de Joker es bien particular, pues. Tiene el mayor número de nominaciones, tiene 10 nominaciones. Pero yo creo que eso es testamento no solo a la calidad de la producción, propiamente dicho, digamos, sino también a la popularidad que tiene la película. Es la más taquillera de todas las nominadas. Y por ende, lo más probable es que el mayor número de miembros de la Academia haya tenido chance de verla o la haya visto o haya tenido intención, y por eso figura en todas las categorías. Pues realmente no es mi favorita. Yo te diría que con El Irlandés y Érase una vez en Hollywood tenemos dos películas que son más que serían más que dignas ganadoras. Pues realmente la competencia siento yo que es bien fuerte este año. La competencia por el mejor director pareciera que se concentra otra vez entre el director de 1917, Sam Mendes, y el coreano Bong Joon-ho, el director de Parásitos. ¿Cuál es tu favorito? Mira, yo quisiera que ganara Bong Joon-ho, pero parece que Sam Mendes tiene ventaja. Él acaba de llevarse el premio del sindicato de directores, que suele ser, digamos, una señal bastante fuerte. Sin embargo, a la hora de la votación final votan todos los miembros de la Academia. Y en ese sentido, pues tal vez el poder de Parásitos va a llegar a imponerse. Yo creo que lo más probable es que veamos una separación entre el ganador de mejor película y el ganador de mejor director. No vamos a tener, digamos, si Parásitos gana mejor película, es poco probable que Bong gane mejor director y viceversa con 1917.
Entre los nominados a mejor actor está Joaquín Phoenix de Joker, Leonardo DiCaprio de Eras una vez en Hollywood, Antonio Banderas de Dolor y Gloria, Jonathan Pryce de Los dos Papas y Adam Driver de Historia de un matrimonio. Pero toda la atención está centrada sobre Joaquín Phoenix. ¿Será Joaquín Phoenix el ganador? Mira, lamentablemente con el curso de los años las categorías actorales se han vuelto probablemente las más predecibles. Se termina creando un consenso entre todos los premios anteriores al Oscar, el Globo de Oro, los premios sindicales, el BAFTA, que es el premio de la Academia Británica, de tal manera que cuando llegas a la ceremonia del Oscar, que es la última, ya hay, digamos, como un resultado predeterminado, y Joaquín Phoenix es el beneficiado en este año. Es una pena que Antonio Banderas no se lleve el premio, porque de todos los nominados, creo yo que su actuación es la más rica, la más madura, la que tiene más niveles de interpretación. En cambio, Phoenix, pues, la película es muy popular y él, digamos, que es el que más actúa por el perfil del personaje y las cosas que la película le demanda. Si querés ver el esfuerzo de un actor, el esfuerzo es mucho más evidente en Joker, digamos, pero el trabajo más fino está en Antonio Banderas. ¿Cómo ves la competencia por la mejor actriz? En el caso de la mejor actriz pasa algo parecido. Aparentemente Renée Zellweger se va a llevar el segundo Oscar de su carrera. Ella ya ganó en el pasado por Cold Mountain, se llevó el Oscar a mejor actriz de reparto, porque también cae en un estereotipo de la academia, que es la interpretación de un personaje de la vida real en una situación, digamos, de máxima presión. Pues la película retrata a la actriz Judy Garland en uno de los momentos más duros de su carrera, cuando ya está, digamos, en el ocaso de su vida profesional, tratando de superar la adicción, tratando de volver a conquistar el favor de la audiencia. Entonces hay como una conflagración del personaje real, de la actriz que le está interpretando y también de la historia misma de la actriz. Zellweger ha estado un poquito fuera del radar de Hollywood por algunos años. Ha sido víctima de los, digamos, de la presión que existe en la industria hacia las actrices cuando están madurando. Entonces, de alguna manera, no solo está redimiendo a Judy Garland, sino que se está redimiendo a sí misma. Entonces, darle el premio es tal vez una manera de la industria de pedir disculpas, digamos, y decirle, sabemos que te hemos tratado mal y aquí tenemos un Oscar por tu sacrificio. En la competencia por el mejor actor de reparto, Brad Pitt se enfrenta a tres grandes veteranos, Robert De Niro, Anthony Hopkins y Joe Pesci. ¿Tiene posibilidades Brad Pitt de ganar el Oscar? Mira, yo creo que sí. Yo creo que Brad Pitt se lo va a llevar, pero definitivamente está en una de las categorías más fuertes. No solo tenés trabajo de primera línea por parte de Al Pacino y de Joe Pesci en El Irlandés, sino que también Tom Hanks da una actuación increíble en la película Es un buen día en el vecindario, It's a beautiful day in the neighborhood, que por cierto creo que se estrena en Nicaragua este jueves. Es un poco difícil tal vez para nosotros los nicaragüenses medir el poder de la actuación de Hanks porque está interpretando un personaje completamente ajeno a nuestra cultura popular que se llama Fred Rogers. Él era un productor de un programa para niños en la televisión pública de Estados Unidos. Entonces el trabajo de Hanks tiene, digamos, ese filo de mimetismo del actor que se apropia de un personaje de la vida real, pero también ancla una película extraordinaria. Yo creo que aunque no conozcan a Mr. Rogers, tienen que ver esa película. Pero sí, pues en principio Brad Pitt se va a llevar el premio. El único problema que veo yo es que es debatible que Brad Pitt sea un actor de reparto en Érase una vez en Hollywood. Técnicamente ahí tenemos dos coprotagonistas, él y Leonardo DiCaprio. Sin embargo, por la manera en que la academia maneja las campañas del Oscar, los estudios terminan decidiendo en qué categoría poner a los actores y eso se vuelve un poco más antojadizo. Pues entonces lo inscriben en la categoría donde creen que tiene más posibilidades de ganar. Entonces de seguro dijeron, si ponemos a DiCaprio y a Pitt a competir en la categoría de mejor actor, van a diluir el voto. Y de todas maneras se están enfrentando a Joaquín Phoenix, que es el que tiene, digamos, el papel más vistoso, y nos vamos a quedar con las manos vacías. En la competencia por la mejor película extranjera están las dos que has mencionado, la película coreana Parásito y la del español Pedro Almodóvar, Dolor y Gloria, que además parece autobiográfica sobre la vida del director de cine. Además, no solo eso, es una película que no solo coquetea con ser biográfica, sino que también
sintetiza las preocupaciones del cine de Almodóvar de una manera extraordinaria. De hecho, es bien curioso que este año tenemos tres películas, por ponerle un adjetivo, crepusculares, que son películas que parecieran sacar la esencia de los cineastas que la hacen. Tenés El Irlandés, tenés Érase una vez en Hollywood y tenés también Dolor y Gloria. Yo las metería en el mismo paquete. Pero volviendo a la particularidad de la competencia en esa categoría, el factor Parásito es impredecible. Puede ser que la Academia diga, ok, vamos a premiar a Parásito aquí porque no le vamos a dar mejor película. O que digan, pues mejor voy a votar por Parásito para mejor película y le doy este premio a Dolor y Gloria en vista de que voy a dejar a Antonio Banderas con las manos vacías. Pero eso pues ya es un poco impredecible. En la categoría de documental largometraje hay por lo menos dos películas que se han podido ver en Netflix. La brasileña sobre la crisis política de Lula y Dilma Rousseff, que se llama Al filo de la democracia, y otra película de una fábrica china en Estados Unidos, American Factory, que se proyecta como la favorita. El caso de Netflix es bien interesante porque en los años pasados ha enfrentado mucha resistencia por parte de la industria que está tratando de proteger los mecanismos de distribución teatral que subsisten frente al streaming. Pero este año Netflix, gracias al éxito del Irlandés, se convirtió en el estudio, por así decirlo, con más nominaciones. Y tiene por lo menos dos películas en la categoría de mejor película. Tiene esta y tiene Historia de un matrimonio. En el caso de American Factory, realmente tiene mucha ventaja sobre las otras porque ha calado muy hondo en Estados Unidos, porque retrata una realidad que preocupa mucho a la sociedad, que tiene que ver con los problemas de la industria manufacturera frente a la inversión extranjera, pero también frente a la automatización. Entonces la película concentra un montón de temas que son muy importantes para el público en general, y el hecho de que se haya distribuido por Netflix hace que sea de muy fácil acceso. Y no puedes dejar por fuera el hecho de que el expresidente Obama y su esposa son los productores de la película. Entonces la película es como un paquete perfecto de publicidad, de pertinencia y además pues al final de cine, porque es una película muy bien producida. Y realmente es muy interesante. Yo creo que los nicaragüenses también podemos aprender mucho de ver esa película. Por ejemplo, la dinámica de los sindicatos, de una vez que los chinos se toman la fábrica, te va a recordar mucho a los sindicatos de Nicaragua. Juan Carlos, si pudieras pedir un deseo sobre lo que sería para vos las sorpresas que serían buenas noticias para el cine como resultado de estos premios de la Academia, ¿cuáles serían las sorpresas? Mira, yo creo que la mejor sorpresa sería que Parásito se llevara el Oscar a Mejor Película, porque eso, digamos que confirmaría la internacionalización del cine. El Oscar y la distribución del cine norteamericano es muy parroquial y está muy dominada por el idioma, por el lenguaje. Los norteamericanos son muy reacios a leer subtítulos. Es como que le estás pidiendo a alguien que empuje una piedra por una colina, pues, y realmente yo creo que las audiencias se están perdiendo de mucho cine interesante. Y en segundo plano, también eso afecta a mercados como el de Nicaragua. Yo no creo que Parásito se hubiera presentado en el cine comercial nicaragüense si no hubiera tenido el éxito de taquilla y el éxito de crítica que está teniendo en Estados Unidos. Entonces, de rebote, nosotros también, pues los nicaragüenses también, nos beneficiaríamos de que la Academia abra los ojos más allá de Inglaterra y Estados Unidos y de los países angloparlantes. Esos son los pronósticos de Juan Carlos Ampié sobre los Óscares que se conocerán el próximo domingo. Y ahora los dejamos con la caricatura animada y comentada de Pedro Javier Molina, el caricaturista de Confidencial. Hola, gente. La de hoy es una reflexión sobre algunos comportamientos que hemos estado viendo últimamente. Esas discusiones estériles sobre quiénes merecen más o menos puestos dentro de la coalición, sobre quiénes deben o no ser candidatos presidenciales, sobre cuál es o no es el vehículo electoral adecuado, sobre si algunos están canjeando candidaturas presidenciales a cambio de cuotas de diputados o ministerios. Se ha llegado a tal punto, óiganlo bien, ya no hablamos ni de candidatos presidenciales, ni vices, ni diputados, ni nada, de ver gente matándose sobre si un suplente de apenas un miembro de una directiva
que es solo parte de la coalición, nos cae más o menos mal. Como si qué peso pudiera tener eso dentro del gran esquema de las cosas. Estamos todos viendo fuera del huacal. De nada sirve quienes manejen, quienes alcancen, quienes vayan al raid de qué vehículo, si en un principio no se tiene un camino por donde ir. Sin presionar a la dictadura, tanto desde el interior como desde el exterior, para obtener un Consejo Supremo Electoral nuevo, creíble e independiente, nadie va a ningún lado y es absolutamente irrelevante quién esté dónde. Dejemos, pues, de estar mirando fuera del huacal, marcando territorios que aún no existen. Lo prioritario es alcanzar la unidad en la presión para salir de esta dictadura. Bueno, eso es todo por hoy. Cambio y chao. Así llegamos al final de esta edición. Gracias a todos los medios radiales, televisivos, digitales que se enlazan con nuestra señal desde Costa Rica, Nicaragua, España y Estados Unidos. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal de video en YouTube Confidencial NICA. Síganos en Twitter a lo largo de la semana y nos vemos el próximo domingo en esta semana, siempre a las 8 de la noche. Buenas noches.